Mauricio Díaz Burdet, director de FOLDE, ¿cuáles son las conclusiones que ha sacado después de esta reunión con esta comisión de dictamen sobre esta ley de justicia tributaria? Nosotros como FOSDE hemos venido a plantear que el tema de exoneraciones, exenciones y franquicias es un tema histórico de más de 15 años. Por lo tanto, nos ofreció la oportunidad en este momento de presentar 12 propuestas. Las principales están relacionadas a la necesidad que tiene el país de no continuar en una situación de polarización entre el sector empresarial y el gobierno y la población. Es necesario atenuar esto porque el riesgo país incrementa. Pero también nuestra insistencia fundamental es que haya un esfuerzo para que se pueda medir el impacto en términos técnicos de cada una de las propuestas de la ley y que aquellas cosas que no beneficien, pues no sean contempladas y no sean aprobadas en el Congreso Nacional. Sobre esa base es importante que se pueda reconocer que hay algunos aspectos que históricamente el Estado hondureño no ha cumplido, como por ejemplo intentar quitarse de esa lista que nos pone como un país que es un paraíso fiscal. Hay aprobación de varios convenios internacionales que todos los países más cercanos a Honduras lo han hecho y que nosotros todavía no lo hemos logrado. El sector privado ha manifestado que de aprobarse esta ley vendría a incrementar la canasta básica en el país. ¿Eso comparte usted su opinión? No es cierto, porque en realidad la mayoría de las empresas que tienen convenio sigue vigente. Y por otro lado, además de vigente, pues tienen la prerrogativa de que puedan discutirlo aquí en el seno de la Comisión del Congreso Nacional para que puedan haber los ajustes que se consideren necesarios. Para FOSDE es importante fortalecer y mantener al sector empresarial, pero eso no significa subsidiarlo de manera eterna.